eliges el camino. Y UTEC te respalda. Estudia la licenciatura en arquitectura y diseño y 4 ingenierías. Civil, ambiental, administración de obra, topografía y geología. En solo 3 años y colegiaturas accesibles. Examen de admisión cada sábado sin costo. Inscripciones abiertas. Universidad Tecnológica de la Construcción. UTEC.mx o en Facebook UTEC Michoacán. Alfredo Castillo Cervantes, comisionado para la Seguridad y el Desarrollo Integral, informó durante una reunión en Buenavista, Tomatlán, que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público aprobó 700 nuevas plazas de Fuerza Rural y 500 de Fuerza Ciudadana. En este contexto, expuso que las condiciones de tranquilidad de Michoacán permiten que los diversos grupos de la Fuerza Rural regresen a las instituciones del Estado porque sus integrantes están regidos bajo normas y obligados a acatar la ley, al tiempo que recordó que su origen fue el de proteger a sus comunidades. Alfredo Castillo consideró que la amenaza del crimen organizado es mínima y requiere de dar una estrategia de seguridad distinta. Uno de los acuerdos es que todos los integrantes de la Fuerza Rural deben permanecer en sus comunidades y solo se movilicen de un lugar a otro cuando se les ordene. En tanto, quiso énfasis en que caso de tener pruebas suficientes de que alguno de ellos se haya involucrado en hechos delictivos, se procederá con todo el rigor de la ley. En la reunión acudieron también el comandante de la 43 Zona Militar, Miguel Ángel Patiño Canchola, el procurador de Justicia del Estado, José Martín Godoy Castro, el secretario de Seguridad Pública, Carlos Hugo Castellanos Becerra, el comisionario de la Policía Federal en Michoacán, Israel Galván, y delegados federales del Gabinete de Seguridad. Con información de Fátima Miranda, informa Quasar TV.